En Las Delicias de Maite cocinamos costilla con salsa barbacoa al horno, solo con dos ingredientes, súper fácil. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Verás que esta receta de complicación, nada. Y encima no vamos a ensuciar ningún plato, ni ninguna olla, ni nada de nada. En la misma fuente que vamos a utilizar para meter en el horno, vamos a hacerlo todo. Ponemos, como estáis viendo, las costillas en la fuente que vamos a utilizar y echamos la salsa barbacoa. Añadimos bastante salsa barbacoa y le damos un buen masaje. Esto, si podemos, lo dejamos en la nevera una hora aproximadamente o todo el tiempo que podamos. Si no, no pasa nada. Lo tapamos con papel de aluminio y lo metemos en el horno a 200 grados precalentado unos 45 minutos. Pasado este tiempo, sacamos, le quitamos el papel de aluminio y metemos otros 10 minutos más para que se dore. Y mirad, ya tenemos listas nuestras costillas con salsa barbacoa, que solo hemos necesitado, como habéis visto, dos ingredientes. Más fácil y rápida, imposible. Y con un sabor que estoy segura, pero segura, que te va a encantar. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas costillas con salsa barbacoa al horno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Las Delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.